Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los seguidores del canal de YouTube de Mario Marín Informa. Nosotros hoy los estamos saludando desde un municipio hermoso del eje cafetero colombiano del departamento del Quindío y nos encontramos precisamente desde el municipio de Salento, que además estamos aquí en fiestas, un lugar maravilloso y una gran excusa para venir, conocer y disfrutar también. Mario, ¿cómo estás? Bien, Andrea, muy contento además con este hermoso municipio de Salento, un municipio que tiene una gastronomía espectacular, las artesanías, cafés especiales además, pero ante todo la amabilidad de la gente. Salento, un destino hermoso para conocer que está dentro del paisaje cultural cafetero. Claro que sí, y además nosotros tenemos aquí a la espalda la calle Real, un lugar que definitivamente, si ustedes vienen aquí a este municipio, no pueden dejar de venir, de conocer, de visitar y precisamente de hacer el recorrido. Una gran excusa también para llevar las artesanías de aquí, de este hermoso municipio de Salento, y también como una recordación para llevarle a todos los familiares, además también de la gastronomía, como tú lo decías, Mario, y que además también les vamos a contar sobre todas las actividades culturales, artísticas también y deportivas que están haciendo aquí precisamente por el aniversario y por el cumpleaños número 179 motivos para venir a Salento, este hermoso municipio, y ustedes que no lo conocen o que ya lo conocieron, vengan nuevamente porque hay cosas nuevas todos los días. Salento es un patrimonio de la humanidad. Tenemos el tema ecológico también, la cuna del árbol nacional, el tema gastronómico que usted ya lo mencionó, pero sobre todo la tranquilidad y la amabilidad que pueden encontrar acá en el municipio. Así que la invitación, por favor, muy especial para que vengan y disfruten no solamente en estos días de celebración de aniversario, sino también todos los días del año, porque son muchas las actividades que se pueden hacer precisamente en este hermoso municipio del departamento del Quindío. Claro que sí, el tema ambiental, las caminatas, el tema del ciclismo, los ciclopaseos son muy importantes en el municipio. Los esperamos y recuerden que estamos celebrando 179 años de tradición, cultura y patrimonio. Salento, el municipio padre del departamento del Quindío. Estamos celebrando desde el día 12 y hasta el día 19 diferentes actividades en el tema cultural y deportivo. El cierre es el próximo domingo, donde tendremos el desfile de la familia Castañeda y el coroteo campesino. Los esperamos. Salento es una parte importantísima en el departamento del Quindío y en Colombia. Este es el referente del turismo. Esta es la joya de la corona. Cada día Salento es ese municipio bello y mágico, que de verdad que enamora. Así que aquí está la programación en las diferentes actividades lúdicas, deportivas también, para que se programen hasta el 19 de septiembre del año 2021. Así que la invitación muy especial. Nosotros nos despedimos desde la calle Real del municipio de Salento, Mario. Sí, Andrea, estamos invitando a todos los que nos están viendo en el canal de Mario Marín Informa que se peguen la rodadita a Salento. Además, aparte de la gastronomía, aparte de deporte, cultura, también tenemos un hombre que nos recibe con los brazos abiertos siempre que llegamos a Salento. Y además nosotros nos queremos despedir con un gran talento, Jorge Hernán Yepes. La invitación, por favor, para finalizar. Pues Mario Marín Informa, y eso me pone contento, son duros para el periodismo, que informan desde Salento, con ustedes muy feliz, de verdad que no aburridos, se van a sentir aquí, porque son muy bienvenidos, mejor dicho, yo trovando, al mundo cuento con esta, les invito para Salento, porque es que estamos de fiesta, siéntanse como en la casa. Tenemos amor profundo aquí por tantos turistas que llegan de todo el mundo. ¡Oye!